para platicarles el día de hoy de un tema en particular que es ¿qué pasa después de la apertura? Entonces, en muchas de nuestras transmisiones hemos hecho un énfasis muy importante en la apertura, en tomar las esquinas, en desarrollar el juego en las esquinas. Y hoy queremos platicarles un poco de lo que va a suceder después de esta ocupación de las esquinas. A veces uno en el medio juego puede perderse un poco en la dirección de juego. Y pues bueno, para entrar a esto, quiero simplemente recordar que dentro del juego de Go tenemos tres etapas fundamentales, que es la apertura, en japonés le decimos fuseki, el medio juego, que es lo que vamos a hablar principalmente el día de hoy, y por último los cierres, que es cuando cerramos los territorios, hacemos las jugadas últimas para que los territorios queden consolidados, que en japonés le decimos yose. Y pues algunas claves que queremos darles a ustedes, jugadores que están desarrollando su juego, que quieren entender mejor de cómo pueden moverse en esta área que es un poco incierta. Y primero que nada es, procura no tener grupos débiles. Si tú no tienes grupos débiles, vas a poder hacer un juego ligero, relajado, vas a poder desarrollar tus estructuras o atacar a tu oponente sin preocupaciones. Pero si tienes grupos débiles, vas a estar apretado. Obligado en tus jugadas para defender a tus grupos. Entonces, procura que cuando entres al medio juego no tengas grupos débiles y en el desarrollo que no se debiliten tus grupos. También ten varios objetivos. Intenta tener que tus jugadas apunten a distintos lugares y también no creas que vas a poder conseguir todos, ¿de acuerdo? O sea, es bueno pensar en diferentes metas, pero no siempre vas a poder conseguir todas tus metas. Tienes que encontrar un equilibrio. Y pues si buscas todo, puedes verte muy avaro y perder lo que hayas ganado. Y también algo importante es, no existen reglas exactas para moverte en el medio juego, ¿de acuerdo? No tengas miedo a equivocarte, tú simplemente arriesga y ve descubriendo para entender más qué es lo que consiste esa parte del juego. Y pues bueno, un poco del contenido de la transmisión, después de esta breve introducción, voy a comentar una partida con Nicolás Kuczynski, que es otro colega matemático, de la tercera ronda del octavo torneo mexicano de Go por Internet, que es un evento que ahorita se está realizando, hay bastante gente participando, Rebe de hecho está participando en el torneo, la última ronda la ganó, muchas felicidades. Y bueno, posteriormente, de hecho, Rebe también va a estar comentando una partida con José Luis, que impartió dentro del contexto de las clases del taller de GoNan que se están dando para todos aquellos que quieran aprender un poco más de este juego. Y pues, si les parece, entramos de lleno a esta primera partida. Entonces, muy bien, ahí vamos todos avanzando un poco. Hay muchos jugadores ahorita mexicanos participando en este evento. Y procedo a presentarles mi pantalla con la partida. Déjenme ver, es esta de aquí. Ok, entonces esta partida de la tercera ronda. Déjenme ver si así se ve. No, así se ve muy. Wow, creo que la minimicé. Espérenme. Sí, se ve rara. Sí, ¿verdad? Dame un segundito. Es que aquí. Ahí está. Déjame hacerla chiquita, ajustarla, a ver cuál será la mejor forma de visualizarla. Ahí se ve bien. Sí. Ahí se ve chiquita, a ver, creo que No, aquí. está bien. Ahí se ve de buen tamaño, ¿no? Sí, ahí está bien. Perfecto. Ok, entonces en esta yo soy blanco, Nicolás es negro. Y bueno, la apertura, como todos hemos visto. Se trata de irse colocando en las esquinas y de hacer el shimari, del cual hemos hablado anteriormente. Aquí, pues, es una jugada que parte el lado de arriba. Digamos, este desarrollo es lo que se podría conocer como un yoseki. Estaremos hablando más de ellos la próxima clase. Aquí el negro gana algo en la esquina del lado derecho y blanco aparentemente captura la piedra de M17. Y negro tiene el turno, se aproxima a la otra esquina
Y digamos, a veces es complicado decir cuándo es que realmente empieza el medio juego. Normalmente estas secuencias de las esquinas pueden llevar a patrones mucho más largos, que de hecho es lo que va a suceder en esta situación. Aquí digamos, una jugada muy importante es el brinco de un espacio para desarrollar tus grupos. En este caso que es de contacto, blanco está obligado a defender. Cuando te pueden de contacto, defiende con un jane, que es el abrazo, abrazar al enemigo. Negro extiende, blanco extiende, estas dan fuerza, estas jugadas dan fuerza a los grupos. Aquí negro conecta, hace esta figura, se llama nudo de bambú. El nudo de bambú es una figura que conecta cuatro piezas por pares. Entonces es una figura muy importante, que ustedes la pueden recordar. Y como podremos ver aquí, el blanco lo que está haciendo de alguna manera es atacar al negro, está queriendo mantener encerrado al negro. Entonces esta es una secuencia de ataque contra el negro. El negro pues se ve obligado a escapar y posteriormente el blanco pareciera que consolida aquí del lado izquierdo. Y aquí es un poco hablar de qué, en qué consiste el medio juego. Por ejemplo, aquí después de esta jugada negra, si yo fuera blanco, aparentemente tengo muchas opciones donde jugar. Sin embargo, y es lo que hablaba de no tener grupos débiles, este grupo de aquí, si bien se ve sano, necesita todavía una extensión sobre el lado izquierdo. Porque si blanco, digamos, tomara su turno para, ¿qué sería bueno? El Shimari, que es de lo que tanto hemos hablado. Una piedra negra aquí sería muy incómoda para ese grupo blanco. Entonces, ese es el tipo de jugadas que ustedes en el medio juego tienen que decir, a ver, ¿qué hago aquí? Extender este grupo. Entonces, ese grupo se extiende, es fuerte y además genera un poco de territorio. Entonces, ese tipo de jugadas que buscan varios propósitos son las jugadas que ustedes deben de buscar en el medio juego. Aquí el negro parte el sector inferior del tablero y pues blanco simplemente, nuevamente siguiendo esta filosofía, si lo vemos, tengo aquí tres piedras blancas que están flotando de alguna manera y tengo que buscar, por un lado, defender el grupo y por otro lado, hacer un poco de territorio. Entonces, este tipo de jugada K3, además presiona a la piedra negra de M3. O sea, si negro decidiera jugar en otro lado, por decir algo aquí, esta jugada es muy importante. Entonces, negro tiene que hacer algo en esa zona del tablero. Y aquí, digamos, yo lo que busco es donde está el territorio es en las esquinas. Entonces, aquí cierro la esquina con Q3, forzando al negro, y después con un brinco se desarrolla la posición. Entonces, después de esta secuencia, lo que podemos ver es tres grupos blancos que están desarrollándose de manera saludable sobre el tablero. Si bien ninguno es gran territorio, el blanco va generando posiciones saludables que tal vez en un futuro puedan transformarse en un territorio grande. Aquí yo juego una estrategia de ataque. Por ejemplo, aquí esto tiene que ver más con mi personalidad. Y es con lo que les decía que en el medio juego ustedes decidan qué jugar. Porque aquí, territorialmente hablando, que es digamos como el enfoque del juego, el brinco aquí de C13, territorialmente es muy grande. Reduce la zona negra de aquí arriba y al mismo tiempo aumenta la zona blanca de aquí. Entonces, es una jugada clave en el desarrollo de ambas posiciones. Sin embargo, yo decido en la partida hacer G7, que es mantener el ataque sobre este grupo negro que está aquí en E3. Entonces, eso tiene que ver un poco como con cómo les gusta a ustedes desarrollar su juego, ¿de acuerdo? Es la parte creativa que tiene el Go. Yo aquí decido mantener el ataque, pero aquí, por ejemplo, ya hay un costo. Digamos, el negro hace aquí un par de intercambios como para fortalecer su grupo. Y después toma el punto territorial grande. Entonces, yo ahí perdí la oportunidad de tomar territorio a cambio de atacar el grupo rival. Entonces, ese tipo de enfoques tienes que ver con cómo vives tú el juego, ¿de acuerdo?
Tal vez una estrategia más segura hubiera sido para Blanco simplemente tomar aquí el punto territorial. Pero bueno, yo en mi estilo soy un poco más agresivo. Digo, a veces la verdad los grupos no se mueren. Por ejemplo, cuando juegas con la inteligencia artificial, este estilo agresivo no sirve, porque la inteligencia artificial deja los grupos ahí súper débiles. Tú los atacas y no se mueren, no les pasa nada, y la inteligencia artificial cobró territorio por otro lado, ¿no? O sea, este tipo de juego es arriesgado, pero bueno, al final vamos a ver cómo se desarrolla. Aquí el negro queda confinado, si se dan cuenta. Entonces el negro también arriesga un poco, sin embargo, para el negro va a ser fácil vivir en cualquier momento con una jugada como F2. Entonces realmente este confinamiento, lo que le genera al blanco, después de esta secuencia, en el que el negro también encierra estas blancas también ya quedaron encerradas. Blanco genera cierta fuerza hacia afuera, y lo que básicamente lo que hago, por ejemplo, con esta jugada de B11 es no tener un grupo débil. Es decir, este grupo blanco ya quedó encerrado. Si yo aspiro a algo en este juego, primero yo tengo que ser fuerte y después puedo ver si ataco, si hago territorio o si hago lo que quiera. Entonces, primero fortalezcan los grupos. A lo mejor no sí se ve como necesaria esta jugada, la verdad, porque se ve aquí hay un mal agi. Un agi es como un potencial. Si lo vemos con esta, digamos, si negro jugara a atacar aquí, hacer este intercambio, esta jugada negra se ve bastante fea contra este grupo de aquí. De hecho, este grupo tiene una figura que se llama Bomber, porque es como un jet de estos de militares. Entonces, en Go, esta figura así, que es como dos triángulos vacíos juntos. Bueno, en este caso es lleno, pero son como dos triángulos juntos, es Bomber. Está terrible. Ahí el blanco prácticamente va a morir. Entonces, por eso, aquí, chicos, defiendan sus grupos primero y luego piensen en atacar al rival. Negro tiene que ir a vivir. Y entonces, este es el tipo de pelea que se da en el medio juego, ¿de acuerdo? O el tipo de decisiones que tú debes de tomar en el medio juego. Aquí yo nuevamente ataco. Entonces, siguiendo un poco esta filosofía de no tener grupos débiles, lo que yo intento es que mi oponente tenga grupos débiles para que sufra. Porque así él no va a poder desarrollar su territorio, sino va a tener que estar preocupado por cuidar sus grupos. Entonces, con esta jugada de M4, a lo mejor no se ve tan claro, pero es un corte. Aquí estoy cortando estas dos piedras negras y hago una presión, pues, digamos, interesante. Aquí, después de esta extensión, para evitar el doble atari que podrían jugar en M5, después de esta extensión, negro defiende su grupo y yo termino de encerrarlo. Esta jugada es lenta, pero le da fortaleza a toda la estructura blanca. Y genera, aquí está empezando a generar un potencial de territorio blanco con todas estas, esta estructura que se está creando alrededor. Negro nuevamente toma un punto de territorio. Digamos, aquí se compensó un poco el territorio que negro ha tomado con esta y esta extensión, con lo que hay aquí en medio, pero pues todavía no es claro qué vaya a suceder. Entonces, intentando seguir esta filosofía de jugar hacia el centro, aquí amenazo con cortar al negro. Digamos, aquí el negro está en una amenaza directa. Si negro juega aquí, yo podría cortar esta piedra negra de R8. Entonces, este tipo de golpe al hombro es muy útil porque el negro tiene que conectar de alguna manera. En este caso, el negro juega esta. Y a ti te permite forzar al negro con ciertas jugadas. Este empujón, negro está forzado a defender. Este empujón, negro está forzado a defender, porque si negro juega cualquier otra cosa, lo puedes cortar por acá abajo o simplemente cortarlo por aquí arriba y evitar que esto se vuelva territorio. Entonces negro defiende y conecto la posición. Entonces aquí el blanco ya el ataque que ha venido haciendo ya lo intenta capitalizar en territorio.
digamos, aquí ya hay un intento explícito en capitalizar toda esta zona como territorio del blanco. Sin embargo, todavía está muy abierto aquí porque, digamos, toda esta franja por aquí, pues es posible que el negro pueda intentar ingresar, ¿no? Y, de hecho, es lo que va a suceder. El negro intenta empezar a generar cierta incidencia en esta zona, lo hace con un ataque de recargo, se llama este, en inglés le llamamos leaning attack, que es me recargo en el oponente para que él tenga que defender y pueda yo desarrollar un poco más amplio en otra dirección. Entonces le da fuerza y se puede venir hasta acá, hasta O2. Y pues aquí yo simplemente intento cerrar el territorio. Y luego hasta esa jugada muy interesante en K12, que de alguna manera está como la frontera del territorio. Y aquí, pues, yo naturalmente lo que tengo que intentar hacer es debilitar ese grupo. Ese grupo que está apareciendo en K12, tengo que intentar rodearlo y atacarlo. Entonces, como que esa es la lógica que conduce mi medio juego. Aquí hay una situación interesante. Él me ataca de contacto. Pero como yo no encontré una buena defensa, lo que hice fue contraatacar. Entonces, este tipo de lógica es interesante porque te puede ayudar a mantenerte al frente de la batalla. Digamos, aquí yo hago un pequeño intercambio, que lo que pretendo es dividir este grupo negro que está en M12, del grupo de la orilla a la derecha. Y pues bueno, ya después de este intercambio, en el cual este grupo queda aislado del grupo de la derecha, pues negro por fin juega algo que lo conecte su grupo con el resto. Y pues aquí realmente se da una secuencia muy interesante porque decido jugar el abrazo de este lado, el Hane. El Atari, negro da este Atari, probablemente aquí lo mejor para blanco es simplemente capturar y permitir esta conexión. Porque adelante se da una pelea de todo o nada cuando yo decido extender esta piedra. Negro extiende. Yo extiendo. Estas dos piedras son claves porque son piedras de corte. Son las piedras que me permiten cortar este grupo negro. Entonces, algo también clave en el medio juego son las piedras de corte. Estas piedras de corte que están en triángulo son importantísimas porque si blanco pierde esas piedras de corte, entonces, negro va a vivir y todo el plan de blanco se derrumbaría y además negro cerraría una esquina bastante grande aquí arriba a la izquierda. Esto sería un territorio muy, muy grande. Entonces, esto es una pelea de mucho riesgo para blanco, que de alguna manera venía con un estilo sólido y aquí no tenemos un análisis de inteligencia artificial, pero con algún software que tenemos en OGS, por ejemplo, el porcentaje de victoria para blanco aquí ya era del 90%. Sin embargo, más adelante, negro va a tener una oportunidad para ganar esta partida. Entonces, aquí es donde empieza el todo o nada y efectivamente negro lanza su ataque. Necesita también matar esas dos piedras blancas. Entonces, aquí simplemente vemos a los grupos escapando. Yo aquí corto porque necesito aislar estas negras. Entonces aquí podemos ver el riesgo grande en el que yo me puse, por ejemplo, porque aquí ya hay un grupo blanco en peligro y, digamos, es bastante riesgo porque solo uno va a vivir de los dos, ¿no? Entonces, a lo mejor yo no tenía la necesidad de entrar en una situación como esa. Sin embargo, sucedió. Entonces, a veces el estilo también uno... Yo lo veo ahora en retrospectiva que analizo la partida y digo, no me convino hacer esa decisión. Entonces, no siempre hay que jugar agresivo para poder conseguir los resultados necesarios. Bueno, entonces, aquí se da una pelea bastante táctica en el sentido de que hay que cuidar las libertades y hay que buscar el sentido de cómo rodear al oponente. No, entrar en detalles tal vez sería un poco confuso. Lo importante, podríamos decir, es que en el desenlace de esta batalla, en el cual negro busca base por un lado, blanco se conecta y logra dividir estas negras de esta y de esta, aparentemente,
Negro logra conectar con un sector y, digamos, aquí la situación se ve bastante apretada para el blanco, y aquí es donde está el riesgo. Aquí la jugada que se antoja para blanco es esta, pero negro tiene este tesugi, podríamos llamarlo, porque si blanco evita que conecte, negro vive muy fácilmente, y entonces todas estas blancas que están aquí del lado izquierdo, si se fijan, están ya siendo completamente rodeadas por grupos negros, y la carrera de libertades de estas blancas contra estas negras se ve difícil que blanco la logre ganar. Realmente hay pocas probabilidades en una carrera de libertades de ver quién mata a quién primero, que blanco logre aquí ganar esta carrera. Entonces, blanco no puede hacer esta jugada de corte, tiene que evitar el tesugi por abajo. Negro extiende, y aquí la verdad la situación se veía difícil para mí. Sin embargo, aquí negro comete un error. Aquí negro extiende, sale del atari. Pero con esta jugada, blanco gana muchas libertades. Esta jugada de E14, blanco gana dos libertades claves en la carrera de libertades, ahora contra las de aquí abajo. Este intercambio es center. Negro tiene que contestar porque si no hay un corte ahí muy feo. Y con esta jugada, el grupo negro se queda corto en la carrera de libertades contra el grupo blanco de aquí de la izquierda. Entonces ahí se acaba la partida, que digamos está todavía en el medio juego, no se ha entrado a la etapa de cierre aún. Y pues realmente, viéndolo ahora, veo que fue un riesgo muy grande el que tomé. Y digamos, fue todo por querer capturar, digamos, este grupo negro de aquí. Pues son riesgos que a veces se toman. Digamos, tuve la suerte de que Nicolás en algún momento de la pelea, que tiene muchos detalles, no jugó la jugada clave. Pero creo que lo importante es este sentido de no tener grupos débiles. Y si puedes hacer que tu oponente los tenga y explotar esas debilidades, hazlo. Básicamente ese podría ser mi consejo para el medio juego. Y pues tú también explora varias posibilidades. Intenta que tus jugadas tengan varios objetivos, no solo un objetivo. Distintas direcciones en las cuales pueden desarrollarse. Y pues bueno, básicamente con esto yo estaría terminando este primer comentario de medio juego interesante que se da en esta partida de torneo del octavo torneo mexicano de Go por Internet. Y pues no sé si Rebe estés lista para contarnos un poco de la partida que jugaste. Entonces, bueno, excelente. Yo dejo de presentar pantalla y pues me paso con Rebe. Muy bien, bien, bien. Gracias a todos los que nos están viendo. Lo apreciamos muchísimo. Como bien les dice Email, yo también les voy a compartir un poco de una partida que tuve. No es necesariamente el torneo, eso lo aclaro. Pero igualmente, José Luis, que es con quien yo jugué mi partida, está participando en el torneo mexicano, al igual que Emil y yo. Bien, primero para comentarles, José Luis se unió con nosotros a través precisamente de estas sesiones, porque nosotros estamos ofreciendo sesiones guión clases de manera virtual y gratuita a todos los que quieran. Apenas vamos a hacer una reforma con el horario para poder presentárselos en un cartel de manera más formal. Pero si nos escriben directamente al taller, estamos muy abiertos a recibirlos y a poder ayudarles en lo que podemos, en especial en lo que yo pueda. Y precisamente si necesitan algo, pues se basa. Es principalmente para quienes apenas están empezando o necesitan reforzar lo básico. Entonces, ya, voy a comenzar. Entonces, esta es mi partida. Es un tablero de 19x19. Okay. Entonces, para comenzar, esta partida lo que hice normalmente, que es parte de las sesiones, es comentarla junto con quien yo la estaba jugando, en este caso José Luis,
para poder decirle cuáles son ciertas fallas que yo pude detectar. Entonces, en este caso, este José Luis es negra y yo soy blanca. Muy bien. Nos vamos a saltar un poco lo de la apertura. Es bastante común. Yo juego de manera bastante agresiva. No sé por qué. Pero, eso es también una debilidad que parte de mi juego tiene. Que muchos deberían de aprovechar. Entonces, más adelante lo vemos. Desde aquí lo vemos. A este punto, el juego mío está muy abierto. Es casi desde 12 líneas. Y en cambio, el de José Luis es de la línea 13-19. Son 6 líneas. Si ven, yo desde el principio ya estoy queriendo marcar muchísimo territorio. Entonces, me voy a ir un poco más hacia el medio juego para no centrarme tanto en la apertura. Ahora, por ejemplo, esta es importante. Esta piedra que se jugó, que es la 114. Ay, siento que lo ven un poco más chico. Déjenme arreglo la pantalla. A ver, un segundo. A ver si ahorita ya se ve mejor. Creo que sí se ve más grande en la otra pantalla, Rebe. Ok, entonces yo creo que la devuelvo. Bueno. Ok, bueno. Fin y al cabo, lo que es importante es que esta jugada que él realizó en E8 no es una jugada demasiado buena. ¿Por qué? Porque está en el lado de blanco y es una piedra muy solitaria. Este generalmente se hace cuando se trata de hacer una pinza para pinzar alguna piedra y que la puedas se quede en una forma bastante débil. En este caso, si hubiera estado sola, si nada más hubiera sido una de mis piedras, puede ser que hubiera sido más posible. Pero en este caso, como si en estas dos, este es un peseo muy posible que le da mucha ventaja a negro. Sin embargo, como están mis dos piedras blancas, no se encuentra la piedra negra que se acaba de colocar aquí en una posición de ataque. Es mucho más débil de lo que yo tengo acá y está dentro de mi zona. En este caso, se pudo haber entrado en negro mucho mejor a la zona que está libre. Es un dicho muy común, o sea, si puedes, es mucho más fácil pelear por un territorio que no tiene dueño. En este caso, toda mi parte de la derecha está abierta. Entonces, voy a continuar. Ahora, aquí incluso yo me arriesgué no protegiendo la parte de la derecha. Entonces yo decidí hacer algo que normalmente se le dice parte de corta. No, písale en la cabeza a la serpiente. Estoy estudiando también, entonces tengo que aprender los términos. También esto es parte de mi estudio con todos los que nos vean, si quieren. Sí, es en la cabeza de dos piedras, ¿no? Eso. Para mí es más coloquial, pero bueno, sí. Ok, algo que aprendí con Emil es que me dan un golpe a la piedra y yo intento jugar más sólido. Bien, Rebe. Yo aprendiendo aquí en todas las sesiones que estamos dando. Muy bien, en este caso ya que digo, ya tengo esta parte de la izquierda, ya es hora de que sea mi momento que yo agarre la derecha. ¿Por qué? Porque está completamente libre. No ha hecho nada este José Luis. Sí tiene la parte de arriba muy asegurada, eso sí. Porque especialmente por la piedra que puso al centro aquí en K16, está reforzando la parte de arriba. Entonces yo no me voy a pelear más hacia arriba cuando tengo esta parte abierta. Siempre algo que tienen que considerar cuando están jugando y que nunca se les tiene que olvidar es por qué están jugando y qué parte del territorio van a querer. Porque es muy común que por estar jugando te vayas desviando a seguir atacando y te olvides de que tú estás haciendo una parte en un lado del tablero y que esa parte no te debes de desviar. Aunque tú intentes ir agarrando más y más, siempre es importante saber cuál es tu territorio y cuál vas a ir batallando. Entonces, aquí esta no sé cómo la veas, Emil. Yo normalmente no la recomiendo porque para mí ya está protegiendo ese punto y puedo haber protegido uno más adelante. Sí, ¿tú cuál jugaste ahí, Rebe? Yo ahí fue justamente la Q10 y el cojo en Q11. ¿Y luego?
¿La que sigue? No, Q11. Ajá, pero ¿tú cuál contestaste? Ahí yo me fui al centro. Ah, es que ahí, por ejemplo, lo que te conviene es, cuando normalmente cuando te juegan de contacto, tú tienes que defender. Sí, ahí se me olvidó. Pero está bien porque tu estrategia al final es como abarcar lo más posible con el menor número de piedras, lo cual también es una, digo, debe llevar a algún buen resultado. Sí. Entonces, pues yo en parte también, ¿por qué jugué así? Porque yo ya he jugado varias veces con José Luis y sé un poco de cómo juega. Entonces, tenía la noción de que no me iba a responder de esa piedra en algún tipo de jane, entonces por eso me arriesgué mucho y dice de una vez el centro todo para mí. Entonces, ¿qué sigue? La misma cosa que hizo a la izquierda, lo volvió a hacer en este caso hacia la derecha. Y al contrario, mucho más cercano a mi territorio. Entonces, esta, al contrario de que intente pinzar la piedra blanca de Q10, queda muy vulnerable, en especial porque está muy alejada de sus piedras negras. Algo que nos acaba de decir Swami hace poco es que siempre tengas algo fuerte y te avientes, no todo es cortar o separar, es siempre tener un poco más. Entonces, yo me aprovecho de esto para incluso ignorar la jugada, porque para mí no era necesario contestarle. ¿Por qué? Porque estaba dentro de mi territorio. Entonces, aunque intentara hacer algo así, yo tenía más dominio hacia otros lados. Tal vez es un poco pretencioso, pero es así como lo jugué. Aquí yo decido hacer el corte. Jane, tiene. Me golpea de directo y ahora sí, juego sólido. Y esta extensión se va muy a mi favor. Bueno, intento que se vaya a mi favor para irme metiendo. Porque mi intención en este punto no era quitarle la parte de la esquina, era reducirlo para que me dejara jugar al centro. Entonces, ya que es así, yo considero que ya puedo atacar la otra parte de la derecha. ¿Para qué? Para que vaya cerrando esta parte. Si ven, es demasiado territorio lo que yo estaba tratando de jugar, a comparación de José Luis, que es muy pequeño. Entonces, las jugadas se desarrollan un poco así. Ah, por ejemplo, cuando yo tengo mis dos piedras aquí, dejo una oportunidad para que se meta, pero como es mi territorio, yo lo puedo conducir fácilmente a una versión de escalera con esta piedra en N10. Y como es hacia mi lado que se llega a dirigir, yo sé que es una escalera que va a funcionar. Entonces, aunque la continúe, yo puedo seguir haciéndola. Y en este caso, necesita colocar mis dos piedras. Coloca mis dos piedras en Atari. Yo las salvo y no tengo que tener nada que me afecte. Mi pared está todavía muy fuerte. Aquí él se intenta meter con esta jugada en J12. Yo lo que hago es intentar separarlas para que quede dentro de mi parte y no se pueda meter más. Al final no lo conseguí muy bien, pero pues se hizo. Entonces, de hecho, aquí yo lo leí un poco mal, porque siempre hay que estar contando las libertades y ver que tus grupos sigan fuertes. Precisamente un grupo fuerte es el que hay en el que no tienen muchas debilidades. Entonces, aquí con este de blanco, yo lo intento salvar, pero veo que en algún punto ya no es posible. Como vemos, es una escalera. Entonces, decido reforzar abajo y él me termina capturando esas piedras. Todo este juego que se fue hacia arriba me quitó bastantes piedras y fue un error porque yo no leí correctamente cómo tenía que haberlo salvado. Tenía una acción en algún punto, pero ya no la pude aprovechar porque algo que tengo que hacer es que dejo varios grupos un poco débiles. Entonces, al momento que me atacan un grupo, tengo que inmediatamente defenderlo porque si no, puede que lo pierda. Lo único positivo que tengo aquí podría ser que todavía estas piedras negras no terminan de romper mi pared porque las puedo cerrar. Entonces aquí hago un ataque simplemente para que me responda. Nada más, Rebe, tantito un comentario ahí. Si quieres, ¿puedes regresar justo cuando dices que que quisiste cortar a las negras? ¿Antes de la escalera?
Sí, ahí. Creo que sería por aquí. Aquí las intento separar. Antes, ajá. Es que haz de cuenta que en lugar de jugar K13, la jugada que te conviene hacer ahí es J13. J. Pero ese ya está. J, J. Ah, J13, así. Exacto, porque con esa, si te fijas, con esa piedra tú haces fuerte a la piedra de H13, porque le pones una al lado, y además debilitas a la piedra de J12 porque le quitas una libertad. De hecho, si ven, hacen sentido con lo que me dijiste de que si es contacto, juegue más sólido. Exactamente, entonces ahí es esa te hubiera puesto en una posición súper bien porque todo tu blanco hubiera estado conectado y esa de J12 hubiera quedado como en tu vientre. Ok. Pero bueno, se intentó. Lo bueno es que había idea. Sí, yo intenté bloquear, al contrario, las de acá, pero no me preocupé más en que estas se fueran a unir con las negras. Ese fue mi error. ¿Cómo tenía que separarla? Entonces ya aquí con un intercambio. Y aquí me captura. Yo hago que terminemos ese lado para que cierre. Y de hecho es un cierre muy beneficioso para mí. Es muy común. Tienen que aprender a hacer los cierres. Es vital para todo esto. Y aquí de hecho yo le sugería a José Luis. Aquí yo todavía pude haber atacado más y capturar esas negras. ¿Por qué? Porque no están en una posición tan bien. Principalmente porque esta postura también se le da a escaleras. Parte de las formas básicas para hacer una escalera. Entonces, ahí, por ejemplo, está desarrollando muchas cosas. Y ahí pudo haber ganado negro. Entonces se las paso más de repente porque fueron variaciones que yo fui tratando de estudiar junto con él en el momento que se hicieron. Entonces ahorita ya no me acuerdo mucho de qué dije en ese momento, entonces les comento lo básico. Muy bien, aquí por ejemplo es otro error que yo considero que hizo. ¿Por qué? Porque es cuando tú vas a detener a una persona para decirle, no, avánzame un metro más y ya aquí te detengo, en vez de detenerme en el momento que pudo haberlo hecho. Así es como lo considero yo. ¿Por qué? La jugada que hizo, esa S15, y si ven, a mí todavía me da chance de entrar un poco más y poder molestarle, como yo le digo mucho, a las demás piedras que tenga. Entonces aquí, a mi consideración, debió haber bloqueado mucho más cerrado, porque todo este bloqueo es algo que él puede llegar a aprovechar. Un cierre limpio. Entonces, para mí esto es darle todavía permiso al contrincante de que avance un paso más y te quite un punto más. Esta forma para mí de T12 era para proteger la salida de ahí. Es que, por ejemplo, en revés, T12 no es tan urgente. Sí. Porque imagínate, regrésate antes de T12. Ahí tú quieres proteger el corte de S12, ¿no? Uh-huh. Pero pon una negra en S12. O antes, ¿así? Ah, pon la blanca en otro lado. Ok. O sea, digamos, si el blanco ignora y negro juega en S12, ¿cuál juega ahí blanco? La misma, ¿no? Ah, no. El Atari en segunda línea. El Atari en segunda línea. Entonces ahí como que no hay tanto problema la conexión en T12. Pero ¿sabes dónde sí hay problema? ¿Dónde? En la conexión de R10. Ahí hay un corte bastante feo. Entonces, más bien, sí. Si tú juegas ahí algo para... Ese corte está terrible porque te está amenazando un doble Atari y te está amenazando las piedras de abajo. Uh-huh. Entonces, más bien ahí, si tú T12, te hubiera convenido mucho defender en R9 o en R10, ¿no? Cualquiera de las dos. O sea, como evitar que te corten ahí, ¿no? Ándale, esa ahí... Pero, okay. Bueno, nada más como un comentario. No, está perfecto. Muy bien. Ay, a ver. Entonces, ya, pues se cierre. Y de hecho, precisamente lo que dice Mir,
aquí en este punto del juego, ni para blanco ni para negro es tan necesario hacer cerrar por completo esa línea. ¿Por qué? Porque las partes de acá abajo de blanco siguen muy abiertas, entonces todavía es parte del juego. Es algo que es para recalcar, no siempre tienen que terminar todo, 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 todo. Por ejemplo, aquí blanco todavía podría haber aprovechado en tapar estas de negro, por ejemplo, o proteger alguna otra cosa, porque esto, aunque blanco no juegue aquí, si juega en otro lado, negro se mete una. Inmediatamente puedo proteger con alguna forma. Entonces, no siempre la tienen que hacer el cierre inmediatamente. Aquí todavía sigue el medio juego, entonces no es necesario ese tipo de cierre. Entonces, vamos a continuar. Aquí se intenta meter, que es precisamente lo que les comentaba, de que yo todavía dejo jugadas abiertas, que es algo que me tengo que quitar de hacer. Vamos a ver qué comentarios le dice. Aquí le dije que podía también molestar, como yo le digo, a estas piedras al colocarlas en Atari. Yo las como, pero puede iniciar hacia otro lado. Por ejemplo, aquí ya inicia y no es una escalera, sino termina negro con cierta ventaja. Entonces es aprovechar que puede también él amenazarme en ponerme en Atari. No lo hizo en ese momento porque no se dio cuenta. Entonces siempre es importante leer un poco de la pared qué puede más afectar. Como me atacó ahí, yo ya reforcé. Y por ejemplo, según yo esta no es una buena jugada, pero es como lo puse para separarlo. ¿Cuáles son tus opiniones de mí? Sí, yo creo que yo seguiría intentando algo como R9. Porque si te fijas, o sea, el corte de R10, que continúa, te digo que en lugar de O7, por ejemplo, pon R10. Uh-huh. En lugar de O7, si negro juega, anda esa, porque cuando te corta en R10, estás en peligro por todos lados. Y si te fijas, esa después puedes conectar con R7. Si blanco juega R7 después, puede conectar todo el territorio por abajo. Aunque no mates esas negras, si después lograras ponerla de R7 como blanco, conectas todo el territorio. Entonces, se me hace que algo así como tranquilo. Es lo que te digo, yo primero fortalezco donde tengo debilidad, ya que luego se muera el rival, ¿no? Pero pues son como también decías, como estilos. Tú mismo lo dijiste, yo soy agresiva, pues tienes que a veces aventarte para decir, ah, pues a lo mejor ahí no debo ser tan agresivo, ¿no? Se va aprendiendo, va refinando el estilo. Sí. De hecho, por ejemplo, yo no veía ese corte y es precisamente todo de estar practicando y practicando, ver este tipo de cosas que yo todavía no veo. Yo veo el que está todavía un poco más cercano a la línea de frontera. Emil ya ve un poco más hacia toda la estructura que está tratando de crear blanco. Entonces, todo esto. Y bueno, antes de continuar, me preguntaban que si las clases son para aquí y no. Aquí estamos dando sesiones con ciertos temas y cosas que es abierto a todo público. Bueno, es público a todos los que vean la transmisión, pero con las sesiones nos tienes que escribir al taller de GoUNAM, así está el nombre, y nosotros te damos para que puedas ingresar en una plataforma para hacer videoconferencia y de esa manera pues hacer de manera más personalizada las clases para poder reforzar. ¿Por qué? Porque aquí no te puedo decir cuál es tu estilo de juego a las personas que no ven ni nada. Entonces, por eso se ha hecho con ese formato. Muy bien. Voy a continuar. Entonces, por ejemplo, aquí yo dejo bastante descuidado algunas cosas. Que de hecho, José Luis, y yo creo que llegar a mi nivel sería bastante... Aprovecharía mucho más mis cortes, pero todavía le falta verlos. Entonces, todo esto es una secuencia, que de hecho no me molesté mucho en analizarla. Pero que... dejé que creciera. ¿Qué sucede? Aquí. Yo capturo estas para que no me molesten más. Y aquí José Luis comete un error en lo que yo digo. Porque en el momento que me estira a poner estas, yo puedo ir a encerrarlas para poder capturarlas. En este caso, de lo que había visto, si él me pone en peligro estas dos piedras por carrera de libertades, ganaría él. Me atrapa. Y es una fuerza
gigante para negro la que se hace, me quita un buen pedazo de territorio. Aparte de eso, como todas las estructuras de la parte de arriba siguen abiertas, me amenaza en poder cortar en algún lado y poder conectárselo de arriba, lo que aumentaría muchísimo su territorio. Incluso me amenaza que yo tenga, cuando una invasión logra triunfar, lo perjudicial también para el otro color, en este caso blanco, es que tendría que volver a crear la pared para volver a dividir blanco de negro, lo cual es muy costoso. Entonces, yo aquí logro eliminarlo. Y ahora ese negro no se ve tan poderoso. Si logra hacer los dos ojos, y yo ya no me molesto en este punto en tratar de matarlos porque yo ya no puedo. Entonces me voy a tratar de quitarle a un otro lado. Entonces, si ven, aquí hubiera sido importante que tal vez este José Luis se siguiera un poco más el ataque, pero en este momento lo hizo hacia el otro lado. Y lo hizo en una línea que se consideraría algo alta, en la línea 4. Normalmente las invasiones casi siempre son en el punto 3-3. O si quería aprovechar esta negra algo cercano para atacar la piedra blanca, por ejemplo. Igual en contacto para poder ser más fuerte y hacer algo ahí. Termina realizando algo ahí. Por ejemplo, esta piedra para mí, que es en B10, está muy suelta y muy lejos de todo. Como que no tiene tanto chiste hacerlo porque la pared de acá de blanco sí está bien cerrada. No es como la de acá que podría aprovechar cosas. Entonces esta es mucho mejor que lo hiciera para tratar de reforzar lo que está tratando de crear ahí de negro. Entonces, vamos a subiéndole un poco más. Entonces aquí yo capturo esas piedras e intento hacer algo hacia el centro. Aquí yo intento encerrarlo, pero no lo realizo bien. Entonces al final queda con una estructura que logra sobrevivir. A pesar de mis intentos, yo no logro matarla. Entonces, no es necesario como tal estas cosas. Yo ya no puedo hacerle mucho más a ese grupo. Nada más estoy tratando de cerrar mi pared bien. Ahora, por ejemplo, esta jugada que él realizó en G3 no era necesaria. ¿Por qué? Porque esas piedras blancas no iban a sobrevivir. Precisamente porque ya están dentro del territorio blanco. Al contrario, si jugaban una más, se veían más afectadas. Entonces, para este caso, siempre es tratar de hacer lo mejor con cada piedra que pongas. Entonces, aquí pudo haber cerrado más la pared y aún así puede proteger en cualquier momento. Entonces, nada más es un tip. Yo ahí decido cerrar y tratar de reforzar un poco todas las zonas abiertas que tengo. Ahora, por ejemplo, en el momento que hizo esto, es una lombriz, que luego le dicen precisamente porque no tiene cuerpo, nada más es una línea ahí, lo cual no es tan beneficioso porque cuando está jugando en mi territorio para hacer algún tipo de invasión, tiene que tratar de hacer territorio y los dos ojos para sobrevivir, porque si no las piedras que coloque ahí me las va a regalar. Entonces en este caso le sugerí un poco más abierto hacia alguna otra cosa, para que él hiciera territorio hacia abajo, que es precisamente donde tiene la pared. Pero ahí realmente ya es muy difícil, negro. Es muy difícil para negro hacer territorio, Rebe. Ya esas piedras, su destino es muy, muy malo. Aquí lo que yo le sugerí fue que si acaso intentara atacar en algún tipo, por ejemplo, de estos cortes, para ver si puede hacer algo. Es un poco más beneficioso en este caso. Me presionaba esas piedras blancas, podría llegar a comerlas en algún punto y eso conectaba a sus grupos. Entonces, más que nada, ahí podía aprovecharlo con este grupo fuerte de negro que ya tenía, tratar de unir estas piedras negras, ya que aquí yo ya no le di oportunidad a que se hiciera hacia abajo porque precisamente el espacio es muy chico. Siempre se va a necesitar espacio para vivir. Entonces,
es necesario ver que tengas el espacio para poder hacer los dos ojos. Aquí ya está bastante cerrado. Entonces, aquí nada más es un poco de reforzar. Yo intento meterme, pero no logro hacer mucho en realidad. Hice unas invasiones. Ahora, esta de aquí, me dio oportunidad de vivirla. Cuando pudo haber atacado hacia otra forma. Uy, déjame ver cómo era. Bueno, mire. Este yo lo pude haber hecho mejor. Pero fue así. Ah, no, esta es la que no vive. Perdón. Ahí está. Listo. Esta de acá arriba no vivió. Perdóname por confundirme. Entonces, lo que sucede nada más aquí, que me presiona esas y mi grupo se separa. De hecho, que es un error que yo cometí. No debí dejar que estas blancas se separaran. Aunque sí tienen opción para vivir y todo, las pude haber puesto en una situación peligrosa por no haberlas unido con lo demás, que es parte del corte que mencionaba Emil en R10, que al final en algún punto aprovechó. Entonces, aquí nada, fue un poco el refuerzo. Déjame ver qué le sugería aquí que yo hiciera. Sí, esto ya, digamos, justamente es como la última etapa del partido, que es los cierres. Digamos, entonces también vale la pena mencionar cómo van cerrando los, digamos, como los últimos rincones, ¿no? De los territorios de cada quien. Y pues básicamente ahí solo queda C6, ¿no? Sí, ya, son las últimas jugadas, las últimas tres. Bueno, y hay unos empujoncitos por ahí, el de H12. Ajá. Listo. Entonces, evitar esos últimos empujones, con eso cierra el blanco. ¿Y cómo quedó esa partida ahí al final, Rebe? Deja, pongo el marcador. Aquí terminó ganando, de hecho puse mal los, no, sí está bien, los nombres sí. Yo soy blanca, terminé ganando yo. Y la razón que yo terminé ganando, por ejemplo, aquí está 122 a 112, fue porque al principio yo quería mucho territorio. Entonces, a pesar de que me quitaron bastante, con estos dos grupos de negro, que, por ejemplo, son 5 puntos y 6 en el cada uno, me quitan a mí como blanco alrededor de unos 20, 30 puntos muy importantes. Entonces, aunque me quitó muchos puntos, como yo desde el principio remarqué más territorio que quería para mí, no me afectó tanto y por eso gané por territorio. Precisamente porque a pesar de todos los puntos que me quitó, yo tenía muchos puntos más a comparación para poder llevar cierta ventaja. Y ya, ese es el partido. Excelente. Pues mira, en este ejemplo tuvimos la oportunidad de ver la apertura brevemente, ver ya la entrada al medio juego y el cierre, que además, como tú mismo dices, hicieron algunas jugadas de cierre al principio, ¿no? Sí, es algo muy común que haces cuando estás empezando, porque te sigues como el hilo. Y también esa es recomendación que yo les haría a todos los que nos ven. Intenten nunca seguir el ritmo del otro, que ustedes lleven su ritmo y con su estrategia. No es, al fin y al cabo, el Go no es solamente para ir tirando piedras. Es ir jugando poco a poco con una estrategia de qué estás peleando y cuáles son las jugadas importantes. Que, por ejemplo, en todo esto de los cortes y así, por ejemplo, al fin y al cabo, el corte que me mencionó Emil sí me costó con este grupo de negras. Y yo no lo vi hasta mucho después. Y en cambio, todas esas formas de cerrar que fueron arriba en la línea 13 y 14, son unos 2, 3, a lo mucho 5 puntos, al contrario de los 20 que me quitó con esa jugada. Entonces, sí, aquí acabaríamos. Voy a retirar mi pantalla. Excelente, Rebe. Muchas gracias por compartir las enseñanzas que, como decías, pueden ustedes también unirse a esta iniciativa. Vamos a también buscar estructurarla más para que Rebe pueda coordinar a los instructores de Go y ustedes puedan aprender. Entonces, les recordamos que estamos en Facebook como Taller de Go UNAM. Pueden buscarnos, nos pueden enviar un mensaje para que se unan a estas sesiones en línea que están participando Rebe. José Luis es uno de los alumnos
Entonces, ustedes pueden ser el siguiente que aparezcan sus partidas en esta transmisión. Y pues, ¿qué más les comentamos? El próximo jueves a las 7 vamos a estar platicando sobre Yosekis, que son secuencias en las esquinas, digamos, en la apertura. Entonces vamos a regresar otra vez un poquito a apertura con Yosekis, como por ejemplo que vimos hoy, que te pueden desembocar en secuencias de todo el tablero y de derivar en el medio juego. Vamos a estar hablando sobre eso el próximo jueves. Esperamos que Swami se incorpore también con nosotros para que les cuente un poco de los Yosekis que él conoce. Y pues bueno, muchas gracias a todos los compañeros de Deporte UNAM por el apoyo para estas transmisiones. Y pues con eso estaríamos despidiéndonos y hasta la próxima. Gracias. Bye, bye. No sé si ya lo van a cortar.